Para entender el título de este video, primero te tengo que explicar qué es un efecto Mandela. Un efecto Mandela es un recuerdo compartido por varias personas, pero que nunca pasó o que nunca ha existido. Un ejemplo y lo que le dio nombre a este efecto fue la muerte de Nelson Mandela en el año 2013. Cuando se dio la noticia, varias personas alrededor del mundo afirmaban que ellos ya habían visto en periódicos y TV que había muerto en los años 80. Como te digo, son recuerdos que nunca existieron. Probablemente es la primera vez que has escuchado sobre ellos, pero te apuesto que más de una vez has sido víctima de estas fallas en la realidad, por ejemplo en las caricaturas de nuestra infancia. Muchas personas han afirmado ver capítulos de sus caricaturas favoritas que nunca existieron, o incluso recuerdan que sus personajes favoritos se llamaban de una manera distinta. ¿No me crees? Hoy te mostraré 10 efectos Mandela en caricaturas. Si estás listo, ¡comenzamos! No olvides darle like y comentar qué efectos Mandela te sucedieron. Comencemos con una de las películas más icónicas de Disney, Blancanieves. Sin importar qué edad tengas, seguro la has visto. ¿Recuerdas qué era lo que decía la malvada bruja cada que le preguntaba algo al espejo mágico? Si contestaste que decía espejito, espejito, y seguido de una pregunta, has sido víctima de un efecto Mandela. La bruja nunca dijo esta palabra. Te reto a que mires nuevamente la película y lo compruebes por ti mismo. Esclavo del espejo, sal de la oscuridad, ven a mí del más allá. ¡Ya! Dime qué deseas saber, majestad. Se han reportado muchos efectos Mandela alrededor de las películas de Disney. Uno de ellos es su personaje más icónico. Te hablo de Mickey Mouse. A continuación te mostraré dos imágenes del mismo personaje. Solo tienen una diferencia. Uno tiene tirantes y el otro no. ¿Cuál crees que sea el verdadero? Si dijiste que el que lleva tirantes es incorrecto. Muchas personas alrededor del mundo recuerdan a este amigable ratoncito con tirantes, pero no es más que otro efecto Mandela. Otro personaje icónico es el millonario del juego Monopoly. ¿Ya lo recordaste? Sí, pues veamos si sabes cuál es el verdadero en estas dos imágenes. Aunque no lo creas, muchas personas alrededor del mundo recordaban que este personaje era diferente, ya que según recuerdan, llevaba un monóculo en uno de sus ojos. Si tú lo recuerdas con este monóculo, has sido víctima de otro efecto Mandela. Una de las caricaturas más famosas del mundo también ha sido víctima del efecto Mandela. En la siguiente imagen te presento su nombre y podrías decirnos cómo se escribe correctamente. Aunque muchas personas alrededor del mundo han dicho que recordaban que en el intro y al escuchar el nombre de la serie escuchaban Los Simpsons con S al final, la realidad es que siempre ha sido solo Los Simpsons sin S. ¿Tú cómo lo recordabas? Otro nombre que he recordado por muchas personas de diferente forma a como aparecía en la serie eran los Looney Tunes. Esta caricatura ha sido transmitida durante años en la TV y aunque la hemos visto muchas veces, muchas personas recuerdan que en el intro de la caricatura se escribía como Looney Tunes con doble O, cuando en realidad se escribía como Looney Tunes con U. Si lo recuerdas de esta manera, fuiste víctima de otro efecto Mandela. Los efectos Mandela no son exclusivos de caricaturas. Hay personas que incluso lo recuerdan en comida. Por ejemplo, en el cereal del tucán. ¿Cómo recuerdas su nombre? ¿Como Fruit Loops o Fruit Loops? Pues déjame decirte que el nombre real es Fruit Loops. Quizá este efecto se deba a que la caja tiene frutas de colores y asociamos la palabra fruit, que es fruta en inglés. Pero al final fuimos víctima de un efecto Mandela más. Uno de los efectos Mandela que más ha impactado al mundo es el de Pikachu, ese personaje conocido mundialmente y que incluso tiene su propio día en los países orientales. Siendo tan famoso, ¿quién no podría recordarlo? A continuación te mostraré dos imágenes de este personaje. ¿Tú cuál crees que sea el verdadero? Si
lo recuerdas con una raya negra en su cola, te informo que toda tu vida has estado bajo un efecto Mandela. Desde su aparición, este personaje nunca ha tenido rayas en su cola. ¿Qué te parece? En algún momento de tu vida seguro llegaste a ver la caricatura de Jorge el Curioso, este simpático monito. Si te mostrara estas dos imágenes, ¿tú cuál creerías que es el verdadero Jorge el Curioso? Por increíble que te parezca, personas recuerdan que Jorge el Curioso tenía cola, pero nunca fue así. Durante la caricatura nos enseñan que no la tiene y que solo se columpiaba con sus manos. ¿Lo recordabas de otra manera? ¿Recuerdas esa famosa canción que tocaba Bob Esponja en su película? Sí, la de Soy un cacahuate. Seguro ya recordaste qué canción y hasta cómo iba vestido Bob Esponja. ¿Recuerdas la guitarra? Pues desde su lanzamiento muchas personas recuerdan que la guitarra era blanca, tenía doble mango y estaba en forma de V. Pero seguro te sorprenderá saber que nunca fue así. La verdadera guitarra es la que ves, una guitarra en forma de cacahuate. ¿Estuviste bajo el control de este efecto Mandela? Dímelo en los comentarios. Otro personaje icónico y que todos reconocen de otra manera es Shaggy de Scooby-Doo. Si te mostrara estas dos imágenes con una leve diferencia, ¿cuál dirías que es el que tú recuerdas en todas las películas y caricaturas? Seguro ya elegiste, y elegiste al que tiene la manzana de Adán grande, pues muchas personas alrededor del mundo recuerdan que este es el verdadero Shaggy, y recuerdan películas y series donde al hablar se le veía mover mucho esta manzana de Adán. Pero te sorprenderá saber que todo este tiempo has estado bajo un efecto Mandela, ya que Shaggy nunca ha tenido una manzana de Adán. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció? ¿Bajo el efecto de cuántos efectos Mandela has estado? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.